poner las mochilas, por favor, debajo del asiento, gracias. Contactar una mejor de la aseguración, por favor. No, ley de salud. Hola, ya estamos en, bueno, no en Venecia, Venecia, bueno, en Venecia, vamos hacia Mestre. Y seguí con la saluda. Saluda, Leire. Hola. ¡Ay! Saludos. Por Dios. ¿Expectativas de este viaje? Va a ser estupendo, ya está teniendo mucha buena pinta. Voy a mandar una circular para avisar del genial viaje que vamos a hacer. Haces un vertical con mi móvil. Gracias. Vale. Leire es influencer por si no se ha notado. Yo quiero comer mucha pizza. Ah, yo quiero comer. Pero no tengo expectativas. Vengo abierta. Así como una hoja movida por el viento. Muy bien. ¡Ha vuelto a venir aquí! ¡Uf! ¡Cómo huele! Huele un poco raro. ¿Sabes qué va a grabar esto? ¿El qué? ¿Qué pasa? Ya está, puerta. Aquí hay que desinfectar, ¿eh? Sí, es un bicho que entra por la ventana, chica. No era, o sea, un bicho de tamaño... Una avispa. ¿Era una avispa? O sea, bueno, mientras no sea una cucaracha, a mí me da igual. Es una avispa, entra por la ventana. Hay una cama más. Sí, yo creo que huele raro, habría que... Sí, o sea, huele a que no se ha ventilado. A que se ha limpiado hace tiempo y no se ha ventilado. Uf, eso huele. Tiene una distribución rara, eso es lo que me pasa a mí. En plan, abro una puerta y me encuentro algo... No sé si te vas a encontrar, ¿no? No es como... Que, o sea, me pasa que abro una puerta y pienso que voy a encontrar una cosa y me encuentro otra. Es muy raro. Se mantiene el misterio. Hemos descubierto que la llave que teníamos para abrir... La puerta principal, por si acaso, no nos abre desde dentro y nos hemos quedado literalmente encerradas dentro de nuestro propio patio. Y yo estoy planteando muy seriamente saltar y abrir desde fuera. ¿Ya? Ah, pero hemos abierto al revés, desde fuera. He abierto desde fuera. Pues sí, ya está muerta. Hay otra araña, que es no, mi tobillo. No, es que se ha caído la alfombra ahí, donde estaba la araña muerta. No, no la tocas, está ahí muerta. A ver, ¿esto cómo se abre? Creo que lo vais a chocar con esto. Me da esta sensación. Y con lo de ahí. No. Pues hay un verbo que es sandwichear. En inglés lo leí. Es que, a ver. ¿No tienes la sensación de que esto se va a durar en cualquier momento? No, de hecho, es porque está la rata del medio. Vale, vale. Es ese de ahí. El de la araña. Ese de la araña. No, Bueno, da igual, ¿no? Si cabe. ¿Quién quiere compartir conmigo y dónde? Yo no voy a tomar decisiones por nadie. Sí, ya tengo por mí suficiente. A mí no me importa compartir cama siempre y cuando no tengan que abrazar porque no me gusta que me abracen cuando me Pero mira qué bien. Terapia. Me abre, me hace. Voy a contar lo que ha pasado. Bueno, resulta que hemos comprado el billete para ir de Mestre a Venecia. Story time. Y de repente estamos en el andén. Y literalmente dos minutos antes de que viniera el tren, entre comillas. Y digo, pero ¿por qué está el andén vacío? En plan, no había nadie en el andén más que nosotras. Y eso, digo, esto es raro. Total, que hemos visto que el tren del andén del frente ponía en plan Santa Lucía y nosotras. Venecia Santa Lucía, donde teníamos que ir. Mientras lo mirábamos y lo grabábamos tranquilamente el tren. Hemos hecho hasta un vídeo y todo grabando. Sí, es bastante absurdo. O sea, sí. Hemos hecho un vídeo grabando el tren en el que nos teníamos que montar. Estamos en Lotman, muy rando. ¡Ay, qué absurdo! Y hemos perdido el tren. Porque, ¿qué ha pasado? Que nos han cambiado el andén al último minuto. Nos habían dicho que era el 11 y en realidad era el 12. Nos habían dicho que era el 12 y lo han cambiado al 11. Vale, y se nos ha ido literalmente en la cara. Loarre quería cambiar el billete para el tren en el que estamos ahora, que se supone que sale 5 minutos después. Evidentemente no lo hemos hecho. La hoja no, no lo hemos hecho. Al caos hay que responder con caos. Sí. Total, para ir a un tour a Murano y Burano, que no sabemos si vamos a llegar al tour porque hay que coger un vaporeto. O sea, sí, con no, ellos. Estoy a favor de no llegar, no llegamos. Vamos, ¿qué vamos a hacer? Avisar al señor y decirle, vamos a llegar tarde, pero llegamos. Ya, vamos a caer mal desde el primer momento. No quiero añadir nada. No es nuestra culpa, Loarre, no te portes así con nosotras. De hecho, nos hemos dado cuenta porque yo me he dado cuenta que faltaba gente en el andén. Correcto. Leire, repite tu frase. Que no quiero que me quiten la felicidad. Yo prefiero tener mis versiones. Leire lo arresta. Eso es. Yo no. A mí me gusta coger
la felicidad, que haces una bola, la tiras por la cadena como la avispa ayer. La avispa. Esta Lady y Loar están discutiendo porque una quiere mantener su felicidad y Loar es, está siendo muy realista. Soy Nietzsche con el martillo destructor. Es verdad, Nietzschera y NTJ. Ah, pues ves. No. Isabel sin saber de MBTI dándose cuenta que usan el dominante, explica. Pues que me he dado cuenta de que tengo que explicarle a la gente cómo llego a ciertas conclusiones, porque no es intuitivo para el resto de personas. Y aunque lo explique no lo vamos a entender, no pasa entonces, nada. Entonces he llegado a esa conclusión, pero probablemente da otras vueltas de campana en el camino. ¿Te pasa a menudo? Sí, mucho. Mucho, para mí es evidente el camino, pero realmente no lo es. Si hay más de 3 fotografías, te tiro. Ya. Que Leire se va a presentar a un concurso de que de, para que te regalen una manicura gratis o dos. No, yo regalo. ¡Ah, tú regalas la manicura! Es igual como salgan. Bueno, la cosa es que llevo 20 minutos haciéndole fotos de sus uñas y todavía no está, uy, aquí, todavía no está convencida, así que seguimos haciéndole fotos. Y lo ha reamenazado con tirarla al canal. Último veredicto, Leire. Es algo feísimo, Está tiene su punto, Sí, está. A ver, no se ve. Se ven las uñas, además, no se ven. Esta está guay. Y se ve natural. Loarre, ¿qué opinas de la situación? Más vale que le guste alguna foto, si no se va al agua. ¿A dónde vas, Leire, con tantos tan cargada? Me mudo. Hemos estado literalmente 2 días aquí, parece que llevamos una semana. No, queremos salseo de hombre con quien tendrías cita, personaje histórico. Las citas con Leire y durante unas cuantas semanas iría quedando a cenar con distintas personas. Ah, muy bien, haz la lista. Al final haría una de esas fiestas que hago en mi casa y invitaría en una mesa enorme. No, tía, todos allí. Y seguramente, pues lo que pasaría sería la tercera guerra mundial, pero podría estar divertido. Entonces, eso os surgiría un nuevo movimiento cultural. ¿Tenemos candidato o no? Al círculo de Bloomsbury. Haríamos un círculo, como el círculo de lectores, pero el círculo de Leire. Si no lo tienes claro, pasamos a la siguiente. Claro. Volveremos a ti, volveremos después de la publicidad. Isabel. Juan Sebastián Elcano. Pero tenía que ser un señor súper interesante. Seguro, estaba un poco pintado. Lo tenía súper claro, Sí. Yo pensaba que ibas a decir Oscar Wilde. Hay cita romántica y cita no romántica. Y luego he dicho, vale, sea pues, en cita no romántica, Oscar Wilde, sí que no. ¿Quién? Enseña la cámara. Vale, Isabel tendría una cita con este señor, por favor. Yo había dicho el príncipe U porque es clavadito a su... ¿Cita no romántica? Eugenia de Montijo. No, un personaje histórico. ¿Qué era guapo? Ya sé con quién quiero mi cita romántica. No era. No, corra. Tesla. Te saquen todas esas fotos, pues así. Es que soy... Me habéis dejado terminar, personaje histórico. Eso. Que era guapo. Un poco playboy de hecho. Pero que... Que no era nada problemático Alejandro Magno. Yo también lo he pensado, Así que Alejandro. Yo también lo he pensado. Yo quiero cambiar a Agustina de Aragón. Allá. Zona de arco. También tenía que ser una intensa, yo creo que tenía una chapa. Tenía que ser como Greta Thunberg, bueno, pero de versión cristiana. He tardado mucho en darme cuenta de la respuesta obvia que es Jane Austen. Eso sí, esa señora tenía que ser muy sassy. Primero porque es súper sassy, segundo le pediría un montón de consejos de escritura. Approve. Enséñame los pulpitos, show me the octopus. Leire está sacando todos los snacks que ha traído para nosotras. Grajeas divertidas. ¡Ah! Oh, de sabores asquerosillos. Para que luego digan que los sensores estamos más en somos más físicos y activos que los intuitive, vamos a desmentir esta verdad, porque yo me voy a quedar en casa descansando. Mi amiga Leire SFJ también está muerta y nuestras amigas N se van a ir a hacer la compra. Ay, jugamos antes al piedra, papel o tijera, porfa, que quiero elegir cama. Te sientas. Jugamos si quieres antes de irnos, pero te sientas. Vale, 1, 2, 3.
¿Cuánto habéis sacado cada ¿Tres? Uno? ¿Soy la única par? Sí, es bueno, ¿qué dices? Arriba. Vale. A ver, un, dos, tres. Eliges otra vez. Arriba. Pero, chicas, ¿os acordáis de que había una norma? Que no podíamos repetir con la misma persona. Bueno. Si no sabéis jugar. El guardia majo que ha mirado mi bolso antes de entrar me ha preguntado si llevaba pepper spray. Y mi magnífica respuesta super ingeniosa ha sido pepperoni only on pizza. Nos estamos pasando muy bien. Agüita salada. Sí. Isabel ha visto una casa con una valla abierta y ha decidido que era guay entrar a cotillear. Cuando viene la policía por invasión de la propiedad privada, no voy a ser yo la que te vaya a sacar de la policía. 30 años comportándome así, nunca me han llamado. Bueno, nunca me han llevado a la comisaría, siempre he ido yo por mi profesión. Lo full team. Tuvimos que hacer una gincana para entrar a este piso, porque aparentemente este piso, que es el número 4, no está entre el 2 y el 6, está después del 6, nadie nos, y el señor no tuvo a bien informarnos de ese detalle. No sé si os acordáis. Y luego tuvimos que entrar en una especie de urbanización extraña donde había unos señores haciendo un guate que es como guión de música, y al final del túnel encontramos... Había una olla y debajo de la olla había que buscar unas llaves. Era un vaso dado la vuelta. No era una olla, era un vaso. Era como un vaso térmico. Y la única que fue capaz de entender su mente fue Isabel, saluda. Y por eso hemos llegado a la conclusión de que el dueño de este piso es ENFP. Y ahora os voy a enseñar cómo es la puerta del baño para confirmar que este señor es ENFP. Yo te voy a seguir para hacerte una explicación de cómo he cerrado yo la puerta del baño. Te voy a enseñar cómo se cierra. Pues bueno, resulta que este es el baño, vale, en plan, entras por aquí y esto es el baño, pero es que tú ves una puerta en el marco de la puerta, porque yo no la veía, entonces yo en plan, esto no tiene puerta. Pues resulta que aquí hay una especie de tabla y entonces, esto estaba, además es que esto estaba como así y en plan, tirando así a ver si se cerraba y no. Y resulta que se supone que esto va como así, no sé, yo lo pongo así. Pero estoy 100% convencida. Yo también lo pongo así, vale, no estoy nada. Pensábamos que la poníamos. Esta puerta de fantasmas puede dejar de hacer ruido. Gracias. Vale, es que como tú has dicho, que no quedaba ningún hueco. Y sí que queda un huequito ahí. Y yo pensaba que había alguna forma de pegarlo del todo a la pared. Y yo, ya verás tú. Tía, cae mi mano. O sea, te puedo hacer así. Pues en fin, que esta casa. Es de un señor NFP. Ya está. Chao. Isabel y Leire se han ido a un Carrefour a comprar pasta, no se sabe el qué, a pasta y no sé qué más. Está viniendo una paloma amenazante. Vale, está bien todo. Y llevamos aquí 10 minutos esperando. A ver si viene. Es que tenemos que coger un Me agobio. Ya viene, están ahí. Qué bien las compras, ¿no? Madre mía, ¿cómo vais a meter todo eso? Limpio. Vamos a meter todo eso en la maleta. Que no llegamos.